Amigos, a una nueva edición de este programa se llama marcando el norte. Bienvenida, doña Beatriz O'Zores. Gracias, Javier. Traductora, jurado de inglés, experta en márquide, licenciada en ciencias religiosas y está haciendo la serie. No me diga que estamos porque está haciendo usted, <laughs> otro programa en no media. Estamos, bueno, eh, sobre el apocalipsis y eh, hombre, habíamos dejado un combate ahí en el cielo que un, yo... Un combate brutal. Brutal, que yo si quiere pues le leo como había habíamos acabado lo habíamos leído pero pero no pasa espera 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 Javier vamos a ver tenemos va, vamos a, a ponernos en, por por saber no te el, impacientes el, el final de la batalla tenemos siete sellos que van desvelando eh, sí. que, el misterio eh, de, del plan salvífico de Dios ah, bueno. cuando llegamos al séptimo sello eh, se divide en dos partes entre la primera parte y la segunda a la que no hemos llegado todavía hay siete trompetas y siete copas Estamos en las trompetas. Hemos sido las trompetas que, que nos, nos van revelando la acción de Dios o la permisión de Dios. Y llegamos a la séptima trompeta, en la que hay tres signos. La mujer, el dragón y las copas. Y estábamos con el dragón. El dragón. Y no nos dio tiempo en ah, el programa pasado. Está, le hemos dejado combatiendo sí, en el le cielo. Lo hemos dejado combatiendo en el cielo. Así que yo creo que vamos a retomar donde nos quedamos. Y oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro, ante nuestro Dios día y noche. Bueno, pues ya eh, se está instaurando el reino de Dios, el dragón... Eh, ha sido precipitado del cielo y estamos sufriendo las últimas consecuencias. Eh, esta expulsión del cielo provoca un canto de, de alabanza, eh, que lo escuchamos. Miguel, eh, en ese, ese canto de alabanza, eh, canta el, la alegría porque Miguel ha expulsado al dragón definitivamente, le ha quitado la máscara, ha proclamado que es el diablo, que es Satanás y que ya no puede. Buscar al hombre que busca sinceramente al cielo. Y aquí es donde nos quedábamos el otro día. Es que es importante que, mmm, como ya, lo, ya sé que lo dije en el programa pasado, pero lo quiero repetir porque es importantísimo, el, el apocalipsis tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la exhortación a la perseverancia hasta el final y el otro es desenmascarar el mal. Y en el mundo en el que estamos viviendo ahora, eh, que lo describe perfectamente el apocalipsis, ha entrado ese humo que nos va dejando ciegos, que nos, nos impide... O, o nos dificulta distinguir lo que está bien de lo que está mal, no sabemos cuál es nuestro norte, eh, no, no, no dudamos de, de, de Dios, el hombre quiere ponerse por, en lugar de Dios, o sea, estamos en todo, es que, es que está perfectamente descrito. Y entonces lo que dice Jesucristo resucitado, lo que nos dice a través de, del apóstol San Juan es, vuestra lucha es contra las fuerzas del mal. ¿Eh? Entonces es muy importante desenmascarar ese mal. Y comentábamos en el programa pasado que nuestra lucha no es contra, contra las personas. La, nuestra lucha como, como cristianos es rezar por ellos. Ahí está nuestro combate, en, en, en rezar por ellos. Pero, pero no en enfrentarnos directamente al mal de este mundo. Porque el, el mal de este mundo es el, el demonio. Y el demonio ya está vencido. Bien. Bueno, eh, este, este acusador si es, el, es tanto el este acusador, que es Satanás, es tanto el seductor como el acusador. ¿Qué hace? ¿Cuál es su táctica? Seduce al hombre. Y cuando el hombre cae en su seducción y, y peca, eh, cuando nos incita al, al mal, una vez que hemos cometido el mal, ¿qué hace? Nos acusa. Nos acusa ante el tribunal de la conciencia. ¿Para qué? Para hacernos dudar de la misericordia de Dios y de su perdón. Esa es la táctica siempre. Por eso tantas personas, pues no sé qué han, han cometido o que hemos cometido, eh, pues, pues cosas que no están bien, que es qué horror, porque lo que hice, lo que hice. Eh, no, no, es que eh, es, eso, eso es el acusador. Porque Dios, eh, cuando nos arrepentimos, nos perdona siempre y no se acuerda nunca de nuestros pecados, los borra del, de la faz de la tierra. Bien. ¿Eh? Eh, vencer al acusador es refugiarse a la sombra del Espíritu Santo, que es nuestro abogado, es nuestro defensor. Ahí está nuestra fuerza. Bueno, vamos a leer, si quieres, los versículos 11 al 12 del capítulo 12. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Bueno, pues ahí está ese ay, ahí, ahí, le queda poco tiempo. Bueno, los cristianos han vencido porque se han refugiado del engaño y de la seducción. La victoria no está en salir a, a luchar contra, contra el dragón. No es esa, ahí no está. La victoria está en, defen, en, en refugiarnos en, en Dios porque jesucristo ya la ha vencido san miguel ya la ha expulsado del cielo jesucristo ha vencido jesucristo ha resucitado y san miguel ha expulsado al demonio del cielo por lo cual nosotros no estamos llamados a salir ahí a luchar cara a cara contra el demonio entre otras cosas porque, porque no podemos entonces qué poder tiene eh, qué poder tiene el demonio con personas que, se, que, 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 se, que están muertas al mundo o sea, que viven en el mundo, pero sin ser del mundo. Uh -huh. Que se refugian bajo las alas del Espíritu ninguno, Santo. Ninguno, claro. Ahí, ahí se, No tiene nada que hacer, claro. O sea, no es una guerra ofensiva, sino de protección. Eh, eh, claro, como salgas cuerpo a cuerpo con él. Nada. 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 Por eso eh, ahí, está, ahí está la victoria y por eso por eso Jesucristo nos anima a perseverar hasta el final, porque nosotros vencemos en virtud de la sangre sí, del Cordero. No en virtud de nuestras fuerzas. Y Uf, claro. en claro. virtud de sí, nuestras sí. fuerzas ya me contarás. Yeah, yeah. uh -huh. Bueno, pues esa, esa es la guerra en el cielo. El dragón es precipitado a la tierra y ahora tenemos la guerra en la tierra. Vamos a describirla. Versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón, y le fueron dadas a la mujer dos, las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Bueno, pues el. el, Oiga, el... Mmm, poca cosa he entendido, ¿eh? Oiga, la... Dos alas, un tiempo, dos tiempos y la mitad, de un tiempo, eh, pues. Eh, bueno, pero ya vamos entendiendo. Pero menos, aquí. Lo, yo estaba animado con nosotros, pero <laughs> hemos vuelto aquí a la dificultad. Bueno. Empleese a fondo. A ver, ¿qué venga, es Venga, el... vamos. Eh, el, el, el dragón es expulsado de, del cielo. No. Es precipitado a la tierra y que busca en la tierra eh, la venganza contra, contra la mujer, la venganza contra eh, Jesucristo, la venganza contra todo lo que huela a cristiano. Todo lo que huela a cristiano es el odio por el odio, es, es, es la amargura, es, es, es la incapacidad de. O sea, es. Mmm, bueno. Y la mujer, eh, la mujer se va al desierto y se le da do, dos, dos alas y se va al desierto. Bueno. Pues la mujer, la iglesia, la, la nueva Eva, eh, tiene que recurrir siempre a, a estas alas de la contemplación ah. y al silencio interior ah, si quiere bueno, bueno, escapar del, del, o sea, del, 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 eh, del. Para demone. poder volar, eh, es, es la, por silencio eso, y contemplación. Por eso el, el, el Apocalipsis es el libro de los místicos, es el libro de aquellos que han entendido el misterio. Es el libro de aquellos que se han cogido de la mano del de, de apóstol San Juan y, y han compartido esta experiencia mística con él. Bien, bien, ahora, ahora sí vamos. Claro, vamos. entonces, la forma de vencer es esa: es, es, que es, es, es la oración, es la mística, es contemplar todo desde, desde aquí arriba. Ver siempre a Jesucristo al final y, y no dejarse pisotear por. Sabiendo que sí. eh, Jesucristo ha vencido. Bueno, eh, además, el, el, el desierto para, para la Iglesia de Israel es el, el lugar del noviazgo con Dios. Es el lugar en el que Dios habla al corazón, que lo tenemos eh, en los profetas, sobre todo en el profeta Oseas. Es el lugar de la intimidad con Dios. Ahí es donde vencemos. Pues no vencemos nosotros, vence Él sí, sí. y nosotros Con nos... las alas, eh, el, el, lo de las alas ahora ya lo entiendo yo, claro. ¿Eh? Bueno, donde es alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. tiempo. ¿Qué significa esto? Que el desierto no es la morada definitiva de la mujer, ah. de la iglesia. No es nuestra morada eh, definitiva. El tiempo que vamos a pasar en el desierto es un tiempo limitado, es un tiempo de purificación, es un tiempo de, de noviazgo con Dios, es un tiempo en el que Dios nos habla el corazón, pero no es la tierra prometida, no es la eternidad. Es eso, es un tiempo eh, de, de, de purificación. ¿Y qué le pasa a la mujer? ¿Qué le pasa a la iglesia? Que podemos tener la tentación de quedarnos ahí asentados. De pensar que es, eso es para lo definitivo. Claro, de que esa es la Jerusalén celeste, pero no, no, no es esa. O sea, no, no, nuestro, 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 nuestro cielo, nuestra vida eterna no está aquí. No está aquí, tenemos eh, que morir. Tenemos que morir, y esto es un, un tiempo que se nos da de purificación para, eh, Muy bien. Para, para, para morir e ir al cielo. Bueno, y vamos a ver, fíjate, a esto eh, lo que vamos a leer ahora, Javier, es, una, es algo que eh, ocurre continuamente en nuestras vidas. Leo. Mm. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer, agua como un río, para hacer que el río la arrasara. Oiga, a mí esto no me ha pasado. O sea, que dice usted que esto es una cosa actual? Y vomitó, y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río para hacer que el río la arrasara. Y la tierra ayudó a la mujer y abrió la tierra a su boca y se tragó el río que habría arrojado el dragón de su boca. Hombre, esto estamos otra vez en la simbología y toma el pie de la letra. Pues mira, ya verás cómo te pasa todo el rato, porque el dragón que toma ahora la forma de la serpiente no puede impedir que la mujer se refugie en el desierto, porque es el mismísimo Dios quien le da alas a la mujer, a la iglesia, para que no lo puede impedir. ¿vale? Correcto. Pues qué hace. Una vez que estamos en el desierto, que, que, que intentamos pues eso, eh, eh, escuchar la palabra de Dios, que no es la morada definitiva, eh, lo que hace es que eh, recurre a una astuta escatagema, que es la siguiente. Echa agua por la boca para abolir... El, el desierto y transformarlo en un ah, vergel. Es un engaño. Y hacerte con, creer que eso es el paraíso terrenal. Exacto, y en vez de, de que estés ahí eh, eh, contemplando a Dios, rezando, pues te sientes, te claro. acomodes uh -huh. y te dediques a hacer. Ah, claro, ahora el ya top -top. entiendo lo de vomitar el agua en el desierto, <risa> claro. <risa> ¿Eh? pues, bueno... Es lo que usted dice continuamente: el engaño, la seducción y el engaño. La seducción y el engaño todo el día. ¿eh? Y fíjate, vamos a leer los versículos 17 y 18. Y se, llenó de ira, y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El dragón se detuvo en, el, en la arena del mar. Bueno. Pues es ese odio que, es que se, se muere por él y, y va a los descendientes, a la mujer y a sus descendientes. Eh, la descendencia de la mujer es Cristo, Cristo ya le ha aplastado la cabeza, pero ahí sigue dando los coletazos. Eh, pero Dios le ha marcado un límite, porque ya hemos dicho que Dios está por encima de él. Que es, la, la dice aquí, eh, el dragón se detuvo en la arena, en la arena el mar. del mar. Sí. El mar en, en esa época representaba el caos. Entonces, el, el, el Dios le, le marca un límite, no, no le deja en, entrar directamente en nuestras vidas. ¿Y qué hace el cagón? ¿Qué hace? Pues envía a dos bestias a la tierra. Para que actúen en su nombre. Ah, pero eso se lo sabe usted, porque aquí no viene. Ah, ah claro, bueno, bueno, claro, claro, bien, claro viene. Porque, porque ahora vamos a continuar. Ahora viene, o sea, manda dos bestias. Sí, por eso, o sea, no hemos acabado con el dragón. Ah, o sea, claro, claro. claro eh, ahora vamos con, las, con los dos hijitos del dragón. Ah, amigo. Que mío. son los que van a actuar en su nombre. Entonces, lo que va a pasar en los, en los capítulos siguientes es que eh, la acción se va a desarrollar en la tierra, se va a desarrollar en nuestra historia, y van a ser las dos bestias del dragón las que, con el poder, Poder del dragón y con las instrucciones del dragón van a ir a por nosotros. Ya, vamos. Esto, a esto es esto esto es la vida misma, ¿eh? Venga, vi una bestia sí, que salía. Espera, 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 ah, espera. No. Sí, sí, sí. Va, eh, vamos a ver, pero vamos a ver quién es esta bestia antes, antes de leerlo, porque esta bestia se identifica con el Imperio Romano. Pero, vamos por partes. Ya, claro, no hace usted bien, ¿no? Porque <risa> <risa> avisarme, por pues, si no, se me queda. <laughs> vamos por partes. No, no es que sea el imperio romano en sí, o sea, el imperio romano era en el momento de Juan, sí. pero es todo imperio, porque la palabra imperium, antes que indicar una fuerza política, lo que insinúa, fun, insinúa fundamentalmente es el poder entendido como un poder absoluto. Y no reconoce ninguna autoridad sobre es sí. Es decir, es el, el el mundo contra Dios. Exactamente. Entonces es el Imperio que intenta imponerse y quitar a Dios del medio, que es lo que decíamos antes y lo que estamos viendo. No, lo que el, el nuevo orden mundial. Eso. El nuevo orden mundial. Una manifestación de eso es el nuevo orden mundial, el que quiere arrasar a Dios de la vida de los hombres. Que como el Imperio y, y quita, de y quitarles ese, el sentido trascendente. Ahí estamos. Que como el como el Imperio Romano sí. eh, permite las religiones del pues eso del. Um... Eso, eso no hace daño a no, nadie ¿eh? porque pero lo que no soporta porque lo odia a muerte es la verdadera religión. es a Jesucristo claro. es que es que no 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 puede bueno ahora ahora vamos por la bestia que ahora ahora ya no sonará raro lo que yo lea no ¿Eh? venga ahora ahora sí que vamos que es el imperio cualquier eh, tipo de imperio vi una bestia que salía del mar tenía diez cuernos y siete cabezas llevaba en los cuernos diez diademas y en las cabezas un nombre blasfemo la bestia que vi era semejante a una pantera, con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirando, seguía a la bestia. Bueno, es como estamos hoy en día. Siguiendo a la bestia. Siguiendo a la bestia. O sea siguiendo to, to, todas esas fuerzas sean políticas o no políticas o sean de lo que sean o y culturales. estos cuernos y estas cosas que esto que es diez cuernos diez diademas. Bueno, vamos, eh, vamos por partes. Eh, el, eh, Juan está, eh, se está eh, recogiendo basándose en las bestias del, del profeta Daniel. El profeta Daniel habla de cuatro bestias, que son cuatro imperios que se van a suceder. Pero Juan ni cuatro ni nada. Juan habla de la del bestia, imperio. habla del imperio. Eh, y, y esto, o sea, es, estos cuernos y, y, y todos estos cuer, cuernos que lo vamos a ver ahora, blasfemos y tal, es es el poder. El él, él no, él, la bestia no tiene el poder en base a su forma de razonar ni a su cerebro. Lo tiene en función de sus cuernos. De, o sea, que, que, que lo que hace es esclavizar a los hombres. <laughs> Y es una, es una pura blasfemia. Es un, es, 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 eso, eso es lo que es. Y esto nos lo, nos lo cuenta Juan. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos 4 y 5. Y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir con ella? Y le dio una boca grandilocuente y blasfema y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, pues fíjate... Eh, Javier, mira, es, esto es una parodia blasfemia de la encarnación. O sea, igual que el hijo y la mujer tienen caracteres divinos y son la presencia de Dios en el mundo, la bestia tiene caracteres draconianos y es su misma presencia. Es que es, que es impresionante. Y dice. Eh, eh, tiene a sus a, a las personas que le siguen aquí en la tierra, que es lo que el Apocalipsis llama los habitantes de la tierra, porque los cristianos son habitantes del cielo, están aquí de paso. Uh -huh. Y fíjate que dice: eh, ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Qué sí? dijo San Miguel? ¿Quién como Dios? Pues esto es todo lo, lo Todo lo contrario, claro. O mm. sea, es, 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 es como. como no, no es que no. Es, es, es el, anti, eh. el, el odio por el odio, por, o sea, todo, todo lo, lo, lo contrario. Bueno, pues el dragón le da su trono como el Cordero había tomado posesión del trono celeste y le, y le otorga su autoridad. O sea, es toda una copia. Es toda una copia, pero al revés. Una anticopia. Anticopia, exactamente. Bueno, y, y fíjate lo que hay aquí. Eh, la muerte y la resurrección de Jesús es también parodiada con la cabeza herida a muerte y curada. Sí, lo que dice, ¿no? Pero su herida mortal había sido curada. ¿Mm? Claro, sí, eso. Otra antirredención. Anti-antirredención. Por eso es, es muy importante saber que nosotros no podemos luchar contra esta bestia. No podemos luchar contra el imperio. No podemos luchar directamente contra el nuevo orden mundial. Contra la, eh, bueno, pues todo lo que nos están imponiendo. Porque, porque el eh, revive. Porque el contra el que hay que luchar es contra el dragón pero el dragón ya está vencido sí lo que hay que hacer es refugiarse en dios para, exacto para vencer al dragón la autoridad de la de la bestia que comentábamos antes que eh, se apoya en los en los en los cuernos su poder radica en, en su fuerza en sus ejércitos y, y, bueno, ya te digo, en el en el tiempo de, de, de San Juan, en el tiempo del Apocalipsis, era el Imperio romano, pero pero lo que hemos dicho, o sea que es que esto es muy, muy, muy importante, que es que eh, es, es cualquier imperio. Eh, la bestia es que es una blasfemia encarnada. Uh -huh. eh, si sí, si sí sí. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada, y contra los que viven en el cielo. Y se le dio combatir contra los santos y vencedores. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Bueno. O sea, que cuidadito, ¿eh? O sea. Mmm, mala, pero con poder, ¿eh? Por eso, claro. No, con eh, un poder que, que te mueres. Claro, claro. Eh, cuidadito del de, de cuerpo a cuerpo no eh no 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 por eso es que es inútil combatirla porque es que eh, es, es que no 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 podemos combatir por eso los cristianos perdemos tantas fuerzas luchando contra el imperio contra el imperio contra el imperio que no que no que no que es que el el eh, el dragón ya está vencido. La bestia tiene la herida en la cabeza que todo el rato se la cura el gagón. O sea, por mucho que acabemos con un, un imperio, va a venir el siguiente. O sea, es, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es perseverar hasta el final. Mira, protegidos las alas de la contemplación decía, y del silencio. Es que si no, acabamos haciendo del cristianismo otro imperio. Claro. Porque nos ponemos a luchar cara a cara con las mismas armas. Y hacemos otro imperio más sí. y eso eso no es la iglesia no es sacarlo de, de su dimensión eh, eh, sobrenatural claro y eso es lo que han entendido a lo largo de los años todos los místicos y los santos los padres de la iglesia los mártires los es que los mártires que cuántas veces han ido cantando al martirio y perdonando incluso besando a sus enemigos y dándoles gracias porque se iban directamente al cielo claro Está clarísimo, o esa es la explicación de, de, de ese comportamiento, sin duda. ¿no? ¿Mm? Claro, bueno, pues, eh, va, bueno, si quieres vamos a continuar con el siguiente versículo, con el 8. La, la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Goyado, desde la creación del mundo. Claro, la, la adoraron los habitantes de la tierra. ¿Eh? los que tienen su, su, su mundo aquí en la tierra. ¿Eh? Entonces, sí. eso eh, lo, l, l, es, es muy importante para entender el apocalipsis, que nosotros lo, lo que nos pide Dios es que perseveremos hasta el final, que nos refugiemos en sus alas, que confiemos en Él, que recemos, que la batalla ya la ha ganado Él. Bien, pues... Vamos entendiendo lo de la segunda bestia. Me quedan aquí unos capitulitos para acabar con ella, unas líneas, si quieres se las leo. Sí, espera un momento, porque vamos a ver aquí, eh, vemos que tenemos un tiempo limitado, que el poder de la, de la bestia no es ilimitado. Y, y hay una cosa que, el, que es importante: que el dragón no tiene poder sobre nuestro libre albedrío, no tiene poder sobre nuestra libertad. Entonces, todo esfuerzo y toda la acción de la bestia están dirigidas a. Atemorizarnos y a seducirnos. Pero no tiene poder para acabar con nuestra libertad. Bueno. Es el miedo que nos meten ahora. De hecho, tú, eh, bueno, yo, yo es que tengo la suerte de no ver el, el, la televisión en casa. O sea, es esta televisión, sí, pero digo, la televisión. Ya. Eh, entonces, tú pones un telediario y ¿qué te cuentan todo el rato? Pues eh, malas cosas. Porque van a temorizarte, sí. a que a que no... A que no estás tengas, fuera de la historia, si no te portas no sé qué, eh, estás anticuado, eres un carca. ¿Dónde está Dios? No hay esperanza. Sí, eh, sí, sí. sí, sí eso que es, que es, es. Es impresionante. Entonces, el, lo que hemos dicho, el Señor no nos pide vencer el pecado, es que esto es muy importante. Nos pide oponernos al pecado, resistir al pecado, perseverar. Bien. Bueno. Vale, vamos con, vamos a terminar, uy, que se nos acaba el tiempo, eh, los versículos 9 y 10. Quien tenga oídos, que oiga. El que está destinado al cautiverio, al cautiverio va. El que mata a espada, a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Ahí está. Bueno, eh, pues... Esto sí que está claro, ¿eh? <laughs> esto, esto es, eh, concluimos ya con la, con la primera eh, bestia, con una invitación al martirio. Bien, no está mal, ¿no? Para acabar el programa. Pues no está mal. Es, este es el, el cristiano que vence, el cristiano que está eh, dispuesto a perseverar hasta el final. Y ya, eh, si quieres, en el capítulo siguiente vamos con la con segunda, segunda bestia. bestia. Bueno, vamos porque, porque ya no podemos ir más, ya no tenemos más, no tenemos más minutos para la segunda bestia, pero tenemos otro programa, el siguiente se lo dedicaremos a ella. Eh, muchas gracias, doña Beatriz. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Decirles que nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.